Decimotercer día de la carta. Como se ve, los señores de Tarsis eran cristianos, sui generis. Y si la iglesia hubiese descubierto su modo de pensar, seguramente los habría condenado como herejes. Pero ellos se cuidaron siempre de expresar públicamente sus ideas. Lejos estaban los tiempos en los que la casa de Tarsis custodiaba el culto del fuego frío y asumía la obligación de su conservación y difusión. Luego de la destrucción de Tartessos y del juramento hecho por los últimos hombres de piedra, la prioridad que se habían impuesto consistía en cumplir con la misión familiar y salvar la espada sabia. Y para ello, sería menester pasar por lo más desapercibidos posible, concentrados solo en sus objetivos. No olvidaban que la espada sabia todavía guardaba en la caverna secreta y que pesaba sobre ellos la sentencia de los golem, o gorren, es decir, de los cerdos, como despectivamente los calificaba los señores de Tarsis, en alusión a la sentencia escrita con la sangre de las brayas. Si bien los señores de Tarsis no hablaban sobre sus ideas religiosas, en cambio actuaban, y lo hacían ostensiblemente para atraer la atención sobre el comportamiento ejemplar y desviarla de los pensamientos discutibles. Los favorecería, en gran medida, la gran ignorancia que caracterizaba a los clérigos y obispos de la época. Estos solo se fijaban en la parte exterior del culto y en la fe y obediencia demostrada por los creyentes. Y, en ese sentido, los de Tarsis constituían un modelo de familia cristiana. Eran ricos terratenientes, pero muy humildes y virtuosos, siempre trabajando sus propiedades en Huelva. Pasaban gran parte del año en la campaña, ayudaban generosamente a la iglesia y mantenían, en la villa de Tarsis, una basílica consagrada a la Santísima Virgen. Hasta habían formado, con la gente de la aldea de Turdes, una orden menor de lectores, encargada de exponer el Evangelio a los catecúmenos que iban a ser bautizados. ¿Sí? La iglesia podía estar orgullosa de la casa de Tarsis. En verdad, los señores de Tarsis no mentían en esto, pues afirmaban que la imagen más pura del nuevo cristianismo era la de la Virgen María. Por eso, ya a mediados del siglo III, transformaron la basílica romana, donde se oficiaba el culto de Vesta, en una eclesiae cristiana. Conservaron el edificio intacto, pero reemplazaron la estatua de Vesta y construyeron un altar para celebrar la Eucaristía, en el que depositaron también la lámpara perenne, en lo posible. Los señores de Tarsis trataron de que la capilla fuese atendida siempre por clérigos de la familia, aunque, debido a su importancia, recibía periódicas visitas del obispo de Sevilla y de los presbíteros de la zona. La adoración elegida para el culto de la Virgen tenía origen autóctono, pues los mismos señores de Tarsis, cuando se presentaron frente a los sacerdotes cristianos, lo hicieron asegurando que habían presenciado una manifestación de la Virgen. Según ellos, la Virgen se había aparecido en una gruta poco profunda, situada a escasos metros de la villa de Turdes, caso que podían atestiguar todos los miembros de la familia y algunos criados. La Virgen se había mostrado en el esplendor de su majestad y les había pedido que adorasen a su divino Hijo y que la recordasen con un culto. Entonces, los señores de Tarsis, presa de visible excitación, declararon que deseaban abandonar el culto pagano y convertirse en cristianos. Semejante conversión voluntaria de tan poderosa familia hispano-romana causó gran satisfacción a los sacerdotes católicos, pues agregaría prestigio ejemplar a sus misiones evangelizadoras en la región. De allí
que aceptasen de buen grado la iniciativa de los de Tarsis, de destinar la basílica al culto de la Virgen de la Gruta. Y así comenzó en la villa de Tourdes el culto a Nuestra Señora de la Gruta, que sería famoso en el sur de España hasta el fin de la Edad Media, hasta que el último de los señores de Tarsis abandonó definitivamente la península y la iglesia. Promovió su prudente olvido para comprender las intenciones que los señores de Tarsis ocultaban tras su conversión e instalación del culto a la Virgen. No hay nada más revelador que observar la escultura con la que reemplazaron la estatua de Vesta. Las cosas habían cambiado bastante desde la época de los cartagineses. Ahora la villa constaba de una enorme residencia señorial en la Terra Dominicata y de unas 50 hectáreas de Terra Indominicata entregadas al cultivo. Una aldea campesina, también llamada Villa de Tourdes, se había levantado cerca de la residencia de los señores de Tarsis, y en un límite de la aldea, sobre una colina que descendía suavemente hacia la residencia señorial, los señores de Tarsis habían destinado para iglesia y parroquia local una excelente basílica romana. Los catecúmenos que iban a escuchar la misa Catecumenorum y los fieles que luego asistirían a la particular Misa Fidelium llegaban hasta el atrium, un patio rodeado de columnas, y pasaban junto a la fuente llamada Cantarus. Antes de ingresar a la nave central, construida sobre un plano rectangular, la basílica tenía tres naves, dos naves laterales que formaban la cruz, y la nave central, que estaba dividida por dos columnas de asientos ocupados, a la derecha por los hombres y a la izquierda por las mujeres. La nave central terminaba en el ábside, un ensanchamiento abovedado y elevado donde estaba el santuario. Normalmente, en todas las iglesias de la época, el fondo de la ábside se encontraba la cátedra episcopal, que era el trono ocupado por el obispo, conjuntamente con otros asientos para los presbiterios. En la Basílica de Tarsis, como se verá enseguida, había sido cedida a la Santísima Virgen delante de la cátedra episcopal. En el centro del santuario se hallaba la Sacra Mensa del altar y sobre ella los instrumentos de culto, el cáliz, la patena y la lámpara perenne. El momento culminante de la misa de los fieles tiene lugar inmediatamente después de que el sacerdote pronuncia las palabras que instituyen la Eucaristía. Entonces, recita la epiclesis, una invocación al Espíritu Santo, solicitando su concurso para propiciar el milagro de la transmutación del pan y del vino. Y corre una cortinilla que deja expuesta a la vista de los fieles la divina imagen de la Virgen. Los fieles estaban absortos en la contemplación. La escultura de la Virgen es de madera pintada, de pequeñas dimensiones, 70 centímetros de alto, 30 de ancho y 30 de profundidad. Se hallaba sentada en actitud majestuosa sobre una cátedra también de madera. El rostro es de bellas facciones occidentales, puesto que reproduce a una de las damas de Tarsis, y sonríe suavemente mientras sus ojos se dirigen fijos hacia adelante. El cabello cae en la forma de 16 trenzas finamente talladas, que surgen inmediatamente por debajo de la corona, porque tanto ella como el niño exhiben los atributos de la dignidad real. Ambas coronas son triples y octogonales. En cuanto al niño, se halla sentado en su regazo, sobre la rodilla izquierda. En tanto ella, amorosamente lo sostiene del hombro, con su mano izquierda. A diferencia de la escultura de la Virgen, que es de madera pintada, la del niño es de piedra blanca. Virgen de madera, niño de piedra.
El rostro de la Virgen está pintado de blanco inmaculado, el cabello de oro, el cuerpo de rojo y la cátedra de negro. Con la mano derecha, la Virgen empuña un haz de 16 espigas de trigo y una vara con la mano izquierda sostiene al niño. Sus pies están separados, así como sus rodillas. Y bajo el pie derecho, se ve aplastada asomar la cabeza de una serpiente. El niño Cristo Rey, por su parte, mira fijamente hacia adelante, en dirección que mira su divina madre, y tiene un libro en la mano izquierda, mientras con la derecha realiza un gesto que destaca el ángulo recto entre los dedos índice y pulgar. Es evidente, porque a esta adoración se daba el nombre de la Virgen Blanca del Niño de Piedra, o Nuestra Señora del Niño de Piedra. No es tan claro, en cambio, el nombre Nuestra Señora de la Gruta, puesto que, salvo la mención hecha por los señores de Tarsis sobre el lugar de aparición de la Virgen, la gruta no intervenía para nada en el culto. Pero el caso era que la Virgen, cuya descripción acabo de hacer, representaba claramente a Ama, la madre de Nabután, a quienes los atlantes blancos llamaban la Virgen de Katagar, pues pretendían que ella se encontraba aún en la ciudad de los dioses liberadores. Pero, ¿qué significa Katagar? En una aglutinación de tres palabras antiquísimas, la primera es HK, de la cual solo se conserva la K final, que era para los atlantes blancos un nombre genérico de Dios. Con HK, tanto solían referirse al incognoscible como a los dioses liberadores. La segunda es Ta, o Ta, que significa ciudad, pero no cualquier ciudad, sino ciudad hiperbórea, ciudad de atlantes blancos. Y la tercera es GR, o Gar, que equivale a cripta, gruta, o recinto subterráneo. Katagar quiere decir, pues, aproximadamente, la ciudad subterránea de los dioses liberadores, con la supresión de la K y la transposición de las restantes palabras. Otros pueblos se han referido de la misma ciudad como Agartha o Akrata, que significa literalmente ciudad subterránea. La Virgen de Katagar es también la Virgen de Agartha, pero Akrata puede ser interpretado a sí mismo como la gruta. Surge así el verdadero origen de la ingeniosa denominación Nuestra Señora de la Gruta, que los señores de Tarsis adoptaron para referirse públicamente a la Virgen de Agartha. En conclusión, al dictarse la ley imperial del 392, que reprimía la práctica de los cultos paganos, los señores de Tarsis ya eran cristianos, católicos, romanos, y sostenían en su Ecclesiae Propiae el culto a Nuestra Señora, la Virgen de Agartha. No es que con este cambio hubiese renunciado al culto del fuego frío. En verdad, para celebrar aquel culto no se requería de ninguna imagen. Fue la necesidad figurativa de los lidios la que, al perfeccionar la forma del culto, introdujo en el pasado la imagen de Pirena. Pero Pirena era el fuego frío en el corazón, y su representación más simple consistía en la lámpara perenne. A los elegidos de la diosa, a los que aún creyesen en su promesa, solo debían bastarle la lámpara perenne, puesto que el ritual y la prueba del fuego frío debían realizarse ahora internamente. Así que todo el antiguo misterio del fuego frío estaba expuesto a la vista en aquella basílica de la villa de Tourdes. Mas, como antes, como siempre, solo los hombres de piedra lo comprendían. Solo ellos sabían, al orar en la capilla, que la mirada de la Virgen de Agartha y la del Niño de Piedra estaban clavadas en la flama de la lámpara perenne, y que esa flama danzante era Pirena, era Fuiga, la esposa de Nabután,
expresando con su baile el secreto de la muerte. Apenas comenzado el siglo IV, tres pueblos bárbaros se lanzan al asalto de España. Dos son germanos, los suevos y los vándalos, y otro, el de los álanos, iraní. En el reparto que hacen, a los álanos les toca ocupar la Lusitania y parte de la Bética, incluida la región de Villa de Tourdes. Llegan en el 409, y en los 8 años que consiguen sostenerse en la región, su presencia se reduce al usufructo, en provecho propio de los impuestos correspondientes a los funcionarios romanos y al periódico saqueo de algunas aldeas. Para hacer frente a la invasión, el general romano Constancio, en nombre del emperador Honorio, contrata al rey Valia de los visigodos mediante un fueduz firmado en el año 416. Por este tratado, los visigodos se comprometen a combatir en calidad de federados del imperio contra los pueblos bárbaros que ocupan España, recibiendo a cambio tierras para asentarse en el sur de la Galia, en la Tarraconense y en la Narbonense. Los álanos son así rápidamente aniquilados, en tanto que los vándalos todavía realizan incursiones a la Bética por unos años hasta que finalmente abandonan la península rumbo al África, cuando en el 476 el Esquiro Odoacro depuso al emperador romano Augustulo, dando fin al Imperio Romano de Occidente. Hacia ya 5 años que el rey Eurico de los visigodos había ocupado España. Esta vez, los visigodos ingresaron para acabar con los suevos, en cumplimiento del fueduz del año 418, pero ya no se irían durante los siguientes 250 años. La presencia permanente de los visigodos en España no afectó de manera determinante la vida de los hispanoromanos, salvo en el caso de los propietarios de grandes latifundios, que se vieron obligados por el fueduz a repartir sus tierras con los huéspedes germanos. Tal era el caso de los señores de Tarsis, al tener que hospedar a una familia visigoda de nombre Valter y cederle 1/3 de la tierra dominicata y 2/3 de la tierra indominicata. Pero luego de esta expropiación, que constituía un justo pago por la tranquilidad que aseguraba la presencia visigoda frente a las recientes invasiones, todo continuaba igual a los días del Imperio Romano. Solo el destino de los impuestos había cambiado, que ya no era Roma, sino la más cercana a Toledo. El monto y la periodicidad de la exacción, y hasta los funcionarios recaudadores, eran los mismos que en el Imperio Romano. Tres cuestiones fundamentales separaban desde un principio a los visigodos y a los hispanoromanos. Una ley que prohibía los casamientos entre godos e hispanoromanos, la diferencia religiosa y la desproporción numérica entre ambos pueblos. La primera cuestión se solucionó en el año 580, con la anulación de la ley, quedando levantada la barrera que impedía fusionarse a los dos pueblos. A partir de entonces, la familia Valter se integra con varios casamientos a la casa de Tarsis, quedando restituido el primitivo patrimonio de los señores de Tarsis. La segunda cuestión significa que mientras la totalidad de la población hispano-romana profesaba la religión católica, los huéspedes visigodos sostenían la fe ariana. De hecho, ambos pueblos eran cristianos e ignorantes de las sutilezas teológicas que los sacerdotes establecían dogmáticamente. Y en este caso, la diferencia que Arrio había señalado era de sutileza extrema. Los visigodos fueron evangelizados cuando aún habitaban las orillas del Mar Negro por el obispo godo Wulfilas, partidario de Arrio. Al avanzar luego sobre Occidente, empujados por los hunos, descubrirían con satisfacción que su cristianismo era diferente
al de los romanos y se aferrarían tenazmente a esa diferencia, a menudo incomprensible. Obrarían así, porque los godos poseían desarrollado en grado eminente el orgullo nacional y necesitaban disponer de una diferencia tangible, un principio unificador propio, que les evitase el ser fagocitados culturalmente por el Imperio Romano. El significado de la diferencia en sí no tenía mayor importancia. Lo concreto sería que el arianismo los mantendría separados religiosamente de la población romana, en tanto que, al unirlos entre sí, les permitiría conservar la cultura goda. ¿En qué consistía aquella diferencia con el dogma católico que pocos comprendían, pero que los godos nacionalistas defenderían hasta el fin? Específicamente, se refería a una definición sobre el problema de la divinidad de Jesús Cristo. La postura de Arrio, natural de Libia, pero enrolado en la diócesis de Antioquía, surgió como reacción contra la doctrina de Sabelio. Este había afirmado que no existía distinción esencial entre las tres personas de la Trinidad cristiana. El Hijo y el Espíritu Santo, en realidad, eran manifestaciones del Padre bajo otro aspecto, o prósopa. La esencia del Dios uno, al presentarse con un aspecto era el Padre, con otro era el Hijo, y con otro el Espíritu Santo. Contra estos, Arrio comenzó a enseñar, desde el 318, que solo el Dios uno es eterno e incomunicable. Jesús Cristo fue creado de la nada, y por lo tanto no es eterno. Es una criatura del Dios uno, y por lo tanto, algo diferente de Él, algo no consustancial con Él. Sabelio no establecía distinción alguna entre las tres personas de la Trinidad, mientras que Arrio diferenciaba de tal modo al Padre y al Hijo, que éste ya no era Dios, ni consustancial con el Padre. Ambos serían condenados como herejes a la doctrina católica. ¿Y cuál era entonces la verdad? Según lo decidió en Nicea, en el 325, un concilio de 300 obispos, Jesús Cristo respondía a la fórmula consubstantialis patri, es decir, era consubstancial con el Padre, de su misma substancia, Dios igual que Él. De manera que la diferencia religiosa que separaba a godos y a romanos versaba sobre el complejo concepto de la consustancialidad entre Dios y el Verbo de Dios. Diferencia que no alcanzaría a explicar la obstinación goda, a menos que se considere que con ella se estaba preservando una cultura, una tradición, un modo de vida. Quizá no se evidencie en su real dimensión el peligro de inmersión en la cultura romana que denunciaban los nacionalistas godos, si no se repara en la tercera cuestión, la de la desproporción numérica entre ambos pueblos, porque los visigodos solo sumaban 200.000, vale decir que una comunidad de 200.000 miembros recién llegados debía dominar a una población nativa de 9 millones de hispanos romanos, exponentes de un alto grado de civilización. A la luz de tales cifras, se entiende mejor la reticencia de los godos a suprimir las diferencias religiosas y jurídicas que los aislaban de los hispanos romanos. La realidad de su escaso número obligó a los visigodos a tolerar la religión de los hispanos romanos, aunque sin ceder un ápice en sus convicciones arianas. Sin embargo, pese a la desesperación de los nacionalistas, la universalidad de un mundo que entonces era católico y romano los fue penetrando por todos lados y al fin tuvieron que aceptar una integración cultural que ya estaba consumada de hecho. En el año 589, el rey Recaredo se convierte al catolicismo durante el tercer concilio, siendo él
de los godos, un pueblo de raza indogermana, que se contaba entre los últimos que abandonaron el pacto de sangre, es decir, que estaban entre los de sangre más pura de la tierra. Es fácil concluir que su presencia en la península solo podía beneficiar a la casa de Tarsis, pero aquel paso dado por Recaredo elevaría, ya sin obstáculos, a los señores de Tarsis a las más nobles dignidades de la corte de Toledo. Desde el siglo VII, los de Turdes Valder serían condes visigodos. La unificación política de España, completada por su padre, el rey Leovigildo, y la unificación religiosa llevada a cabo por Recaredo, iban a dejar al descubierto a un enemigo interno que, hasta entonces, había medrado con las diferencias que separaban a los dos pueblos. Se trataba de los miembros del pueblo elegido por Jehová Satanás, quienes profesan hacia los gentiles, es decir, hacia los que no pertenecen al pueblo elegido, un odio inextinguible, análogo al que los Golem experimentan hacia la casa de Tarsis. A pesar de que el último cristianismo, el de Jesús Cristo, registraba el claro origen de sus libros sagrados, de sus tradiciones, de sus sinagogas y de sus rabinos, ellos lo despreciaban y explicaban su existencia como un mal necesario, como la fábula que pondría en evidencia la moraleja de la verdad judía. El falso cristianismo católico duraría hasta la venida del Mesías judío, el verdadero Cristo, quien se sentaría en el trono del mundo y sometería a todos los pueblos de la tierra a la esclavitud de los judíos. Era esta una profecía que se cumpliría inexorablemente, tal como aseguraban en el Talmud incontables rabinos y doctores de la ley. Creían ciegamente que la diáspora tenía por objeto infiltrarlos entre los pueblos gentiles como una suerte de preparación mística para el futuro que vendría, para la restauración universal del templo a Jehová Satanás y la resurrección de la casa de Israel. El verdadero Mesías judío, durante la dispersión, los gentiles aprenderían quiénes son los judíos, la expresión del Dios uno sobre la tierra, y los judíos demostrarían a los gentiles cuál es el poder del Dios uno en toda la diáspora. Y en aquel sefar de España, los judíos, persuadidos de su protagonismo mesiánico, se entregaban a minar, por cualquier medio, fundamentos sociables de los pueblos gentiles, la religión, la moral, las instituciones de la nobleza y de la realeza, la economía y toda base legal. Sufrirían sistemáticos ataques por los miembros del pueblo elegido. Ya Recaredo tuvo que actuar contra ellos debido a la evidencia de su infatigable tarea corrupta. Pero los sucesores de aquel rey no obraron con la necesaria energía y permitieron que los judíos prosiguieran con sus planes. Al rey Sisebuto, extraordinario guerrero y cristiano celoso, que venció sucesivamente a los vascos, cántabros, sucones, asturianos y griegos bizantinos, le tocó corregir esa situación. En abril del 612, dicta una ley que prohíbe a los judíos la posesión de esclavos cristianos. No se le ha de escapar, doctor Sinegel, la profunda ironía que implicaba aquella prohibición desde el punto de vista teológico. Habida cuenta de que las profecías talmúdicas anunciaban la pronta esclavitud de los cristianos y goyim, desde luego, a los efectos jurídicos, la ley se reglamentó apuntando a los esclavos concretos y así ordenaba que a todo judío que después del 1 de julio del 612 se sorprendiese en posesión de algún esclavo cristiano le serían confiscados la mitad de sus bienes, en tanto que al esclavo se le concedería la libertad en calidad de ciudadano romano. También se puso en vigencia por la misma ley
una disposición de los tiempos de Alarico II, que mandaba ejecutar a los judíos que hubiesen convertido a un cristiano a su religión, incluso si se tratase de hijos de matrimonios mixtos. Muerto Sisebuto, se reúne en 633 el cuarto concilio de Toledo, al que asiste el conde de Tourdes, en su carácter de obispo local. Se tratan muy variados asuntos, tales como la sucesión real, los casos de sedición, las normas para la disciplina eclesiástica, etc. Y en lugar central, se debate apasionadamente sobre el problema judío. El rey Sisenando, que preside el concilio, carente por completo de los dotes estratégicos y de la visión hiperbórea de Sisebuto, permite que una facción projudía tome la voz cantante y cuestione las medidas decretadas recientemente contra el pueblo elegido. Es allí cuando el conde de Tourdes, Walter, se enfrenta violentamente contra el obispo Isidoro de Sevilla, quien no posee ni remotamente la sangre pura de Recaredo y Sisebuto. No obstante, ser uno de los hombres mejor instruidos y más inteligente de España, su enciclopedia en 20 tomos, Etimología, es una obra maestra para la época, además de otros numerosos libros dedicados a los más variados temas, incluso escribió un tratado de apologética con el sugestivo título De Fide Católica contra Ludios. Empero, Isidoro profesaba una admiración sin límites por la historia del pueblo elegido y consideraba al Antiguo Testamento como la base teológica del cristianismo, tal como lo demuestra en su tratado de exegética, Allegoriae Scripturae, donde comenta los libros hebreos. Esta postura lo condujo a la contradicción de sostener, por un lado, la necesidad de combatir el judaísmo y, por otro, a procurar la defensa de los judíos, a evitar que sobre ellos se ejerciese cualquier tipo de violencia. En el curso del concilio, llevado por esa falsa piedad cristiana, intenta dar marcha atrás a la ley de los reyes visigodos. Gracias a la intervención del conde de Tourdes, Walter, se aprueban 10 cánones sobre los judíos, pero sin el rigor de la ley de Sisebuto. Se prohíbe a los judíos, entre otras cosas, la práctica de la usura, el desempeño de cargos públicos. Se ordena la disolución de los matrimonios mixtos existentes y se reafirma la prohibición de mantener esclavos cristianos. Para evaluar la importancia de las resoluciones tomadas, solo hay que notar que los concilios de Toledo eran sínodos nacionales de la Iglesia Católica. De allí, la seriedad de uno de los cánones, que establece expresamente la pena de excomunión para los obispos y demás jerarquías de la Iglesia, así como a los nobles que les correspondiesen las generales de la ley, en caso de que no cumpliesen con exactitud y dedicación las disposiciones sobre los judíos. En ese cuarto concilio de Toledo, el conde de Tourdes, Walter, se lanzó con ardor a defender la causa que denominaba de la cultura hispanogoda. En un momento en que la facción projudía encabezada por el obispo Isidoro parecía tener controlado el debate, su irrupción fue decisiva. Habló con tal elocuencia que consiguió definir a la mayoría de los obispos a favor de tomar urgentes medidas para contrarrestar el peligro judío. Todos quedaron fascinados, especialmente los nobles visigodos, cuando le escucharon asegurar que la cultura hispanogoda era la más antigua de la tierra y que ahora esa herencia invalorable estaba amenazada por un pueblo enemigo del espíritu, un pueblo que adoraba en secreto a Satanás y contaba con su poder infernal para esclavizar o destruir al género humano. Satanás les había conferido poder sobre el oro,
del que siempre se valían para llevar a cabo sus planes inconfesables, y con el que, seguramente, habían comprado el voto de los obispos que los defendían. Esta posibilidad de estar al servicio del loro judío llevó a más de un obispo projudío a cerrar la boca y permitió que, finalmente, se aprobasen las medidas esperadas por el conde de Tourdes-Walter. Empero, tal victoria no fue positiva para la casa de Tarsis, pues puso en evidencia algo que hasta entonces había pasado desapercibido para todo el mundo. En la actitud del conde de Tourdes-Walter se transuntaba algo más que celo católico, algo vivo, algo que solo podía proceder de un conocimiento secreto, de una fuente oculta. El conde obispo estaba demasiado seguro de lo que afirmaba. Era demasiado categórico en su condena para tratarse de un fanático, de alguien cegado por la fe. A todas luces era evidente que el conde sabía lo que decía. Mas, ¿cuánto y qué sabía? ¿De dónde procedía su sabiduría? A partir de allí, la casa de Tarsis sería nuevamente observada por el enemigo, y el odio de los Golem se agregaría ahora el del pueblo elegido y el de un sector de la Iglesia Católica, quienes no cesarían ya de perseguir a los señores de Tarsis y de procurar su destrucción en adelante, a pesar de que contribuiría con su riqueza y sus miembros al fortalecimiento de la Iglesia. La casa de Tarsis sería siempre sospechosa de herejía.